Bien, cuando nosotros, nuevamente, Shalom para todos. Cuando nosotros hablamos de la festividad de Shavuot, la festividad de la entrega de la Torah, obviamente, como todas las fiestas de nuestro calendario, las fiestas que son de la Torah misma, tenemos que remitirnos al Sefer Torah para encontrar cuál es la fuente de esta fiesta, de dónde surge. Shavuot es una de las festividades en el calendario que son menos conocidas, lastimosamente menos estudiadas, a pesar de que, como sabemos por nuestra tradición, Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá, nada más y nada menos, pero que a lo largo de la historia las personas no se esmeran tanto en conocer qué es lo que significa o qué es la festividad de Shavuot. Cosa diferente, por ejemplo, con la festividad de Pesach. De Pesach las personas, pues, por muchas razones, se esfuerzan, se esmeran, se entregan, hacen todo tipo de cosas muy, muy, muy fuertes para pasar un Pesach Kasher Mesameach. Eso está excelente. Estudian la Agadá, kasherizan la cocina, hacen todo tipo de cosas. Y así también con la otra festividad de peregrinación. Hay tres festividades que exigían que el varón judío, que el hombre judío, en la época en que el templo existía, subiese, ascendiese a Jerusalén. Una de esas es Shavuot, que estamos, vamos a hablar, Pesaj, como ya mencionamos, y la otra es la festividad de Sukkot. O sea, son las fiestas que en hebreo se llaman la Shalosh Regalim, las fiestas de peregrinación. ¿Por qué? Porque la Torah declara que hay que ascender a Jerusalén, hay que ascender al templo sagrado. Entonces, en ese sentido, Shavuot genera hay como un gran desconocimiento hoy en día, lastimosamente. Pero Shavuot en la antigüedad fue una de las polémicas más grandes que ha habido entre los estudiosos, entre los jajamim, entre los judío en general, en todas las épocas. ¿Por qué? Porque hay un madloket, una discusión en la Torah, o no en la Torah, de cómo se interpreta la Torah, mejor dicho, con base, en lo que encontramos acá, en el capítulo 23 del Sefer, del libro de Vayikra. Nosotros encontramos la fuente en la cual la Torah declara cuándo tenemos que celebrar Shavuot. Dice en el 10, hablen los hijos de Israel y diles. Estamos en el capítulo 23, 10 del libro de Vayikra o Levítico en castellano. Y diles, cuando entréis a la tierra que yo les doy y recolectéis su cosecha, traeréis la medida de Omer de vuestra cosecha al sacerdote. Como primera medida, ¿de qué cosecha está hablando? Dice, cuando el pueblo de Israel entre a la tierra, traeréis una medida, un Omer. Estamos hoy en día contando el Omer. Y hoy en día, por ejemplo, es el día 39 de la cuenta del Omer. Omer es una medida. El Omer es una medida que el pueblo de Israel llevaba. Una medida de grano, una medida de cebada. Y después, y acá, en la fiesta de cebada en Pesaj, ¿por qué se llevaba cebada? El hombre es una medida de volumen. ¿Por qué se llevaba cebada? Porque la cebada es la primera que madura, es la primera que está lista. Pero en Shavuot, que acontece en el verano, el trigo ya está listo para la cosecha. Entonces, en Shavuot, nosotros lo que hacemos es llevar una medida, un homer, o llevábamos al templo, un homer de trigo. Eso es lo que está diciendo la Torah. Traeréis una medida de Omer de vuestra primera cosecha, sacerdote. Del trigo lo tenéis que traer, lo primero, la primicia, los bikurim. Por eso Shavuot también llamado la fiesta de bikur. Bikurim quiere decir en hebreo, ¿qué es bikurim? Las primicias. Porque está hablando aquí la Torah, lo primero del trigo, que es, todos sabemos, la base por la cual se elabora de la alimentación humana, que es el pan. Entonces la persona tiene que llevar al Cohen. Y dice,
él, hablando del Cohen, agitará el Omer delante del Eterno para hallar gracia por vosotros. Entonces el Cohen tomaba ese Omer de trigo que se traía, y el Cohen lo que hacía era que hacía una tenufa, lo mecía allá delante del Eterno, allá en el Beit HaMikdash, lo mecía. Mecía esta medida de trigo, perdón, para hallar gracia ante vosotros. El día siguiente, al día siguiente, el primer día de descanso, lo agitará el sacerdote. El día que agitéis el Omer, realizarás una ofrenda, entonces un macho cabrío, todas las ofrendas que di. Entonces, pero bueno, empecé antesito para dar un contexto. Perdón. Como empecé antes, tuve un error. Estamos hablando de Pesaj. El Omer que estamos hablando es de Pesaj, es el Omer de, del día siguiente de Pesaj, el Omer de cebada, disculpen, tuve un lapsus, disculpen acá. Que empecé antes. Ahora sí. Dice el 15, por favor el 15, disculpen la confusión que tuve. Eso es de Pesaj, vamos a Shavuot. Disculpen. Contaréis para vosotros desde el día siguiente del primer día de descanso, desde el día en que traéis el Omer de la agitación, 7 semanas estas serán completas. 15, estamos 23, 15 del Sefer Vayikra. Contaréis para vosotros desde el día siguiente, el primer día de descanso, desde el día que traéis el Omer de la agitación, 7 semanas contaréis completas. Hasta el día siguiente, la séptima semana, o sea, si multiplico 7 por 7, 49, son los días que contamos el Omer, hasta el día siguiente de la séptima semana, o sea, el día 50 o 50, que es el Shavuot, contaréis 49 días y ofreceréis una nueva ofrenda vegetal, un minjá, a el Eterno. Ahora sí, pues hay que ir desglosando esto. Dice, contaréis por otro día siguiente el primer día de descanso, ahí donde está el Madloket a lo largo de las generaciones de diversas interpretaciones. Porque para algunos este primer día de descanso se refiere a qué? Se refiere al primer día de Pesaj. O sea, al día siguiente de Pesaj, ahí habría que comenzar. Y esta es la interpretación que seguimos nosotros, y esta es la interpretación que el judaísmo tradicional durante milenios ha tenido. Cuando dice desde el primer día de descanso, ahí en hebreo literalmente dice desde Shabbat, Shabbat. Entonces nosotros sabemos que los hagim son Shabbatot, los días festivos que nosotros tenemos, Pesaj, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Por ejemplo, la Torah llama a Yom Kippur Shabbat, Shabbatón. Entonces nosotros sabemos que cuando la Torah habla de Shabbat, no necesariamente se refiere al séptimo día, sino también que se puede referir al día de la festividad en sí. Mientras otras escuelas de interpretación, en su momento, digo en su momento porque hoy en día todo el judaísmo en sus diferentes líneas de interpretación, diferentes corrientes, llamémoslo así, entiende que es... entiende que es Pesaj, el segundo día de Pesaj en nuestro caso. Pero en algún momento hubo unas escuelas de interpretación como los Sedukim y otro tipo de escuelas que eran literalistas. Sedukim, todo lo traducido al castellano como saduceos. Los Sedukim, ellos interpretaban que no, que cuando la Torá dijo Shabbat, se refiere behemet, o sea, de verdad, mamash, de un Shabbat, o sea, el séptimo día de la semana. Entonces, bajo esta interpretación, Shavuot, siempre, el Omer, siempre se comenzaría a contar en domingo, el domingo siguiente a Pesaj, y Shavuot necesariamente caería un día domingo. Shavuot siempre sería un día domingo. ¿Por qué? Solo por la disensión o el desacuerdo es... por el primer, la interpretación de este pasuj del 15. Contaréis para vosotros
desde el primer día de descanso, desde el primer Shabbat. La traducción que estamos utilizando es del Rab Daniel Beitzhak, desde el primer Shabbat. O sea, pero cuando dice Shabbat, día de descanso, se refiere Bemet a Pesach. Y la charla que dio el Rab Yosef Garmon, que creo que algunos estuvieron, igual quedó grabada, él se adentró un poquito, no desarrolló totalmente este concepto de por qué ellos interpretaron de que era Bemet Shabbat, ¿no? Hay una cosa que tenemos que saber, muy importante, ¿por qué la necesidad de nosotros de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar? Mira, las personas que se allegan al judaísmo, muchas personas que llegan al judaísmo hoy en día en América Latina o en Iberoamérica, no todas, pero muchas, tienen un trasfondo que han venido de denominaciones cristianas o de denominaciones de la iglesia protestante, en las cuales se estudia mucho la Biblia. Se hace un hincapié, un énfasis muy grande en el estudio literal de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Torá, de los profetas, y bueno, de todos los escritos que tienen ellos. Yo no voy a entrar en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, buscando una mayor conexión, buscando un mayor nivel de literalidad, un mayor nivel de comprensión de la Biblia, se van acercando al judaísmo. Y mucha gente cree que el judaísmo es una creencia o una religión bíblica. Y ese es un craso error. El judaísmo no es una religión basada en la Biblia. ¿Cómo así, Rabino, lo que usted está diciendo? Entonces, ¿en qué se basa el judaísmo? El judaísmo es una creencia basada en el Talmud, en la Torá oral. ¿Por qué? Por lo siguiente, muy sencillo, amigos todos. Porque si yo quisiera hacer lo que la Biblia dice hoy en día, es imposible que ningún ser humano, sin importar si vive en Israel, si es Cohen, si es Leví, si es lo que tú quieras, haga lo que la Torá dice en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay templo. Si nosotros comenzamos a estudiar y a analizar y a buscar y a comenzar a explorar en toda la Torá con conciencia y con detenimiento y comenzamos a analizar, vamos a encontrar que muchísimas de las mitzvot, no puedo decir que la gran mayoría, pero un porcentaje bastante significativo, no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, esta ofrenda de Omer y todo esto no se puede llevar a cabo. La ofrenda del macho cabrío, las libaciones, todo esto, ¿quién la ha llevado a cabo en los últimos milenios? Ni nadie, porque no existe el Beit HaMikdash. Y la Torá Kedoshá fue muy clara. Por fuera de la circunscripción, por fuera de los límites de mi santuario, del Beit HaMikdash, no se pueden llevar a cabo ningún tipo de sacrificio. Si bien hoy en día, pues, hay algunos grupos, no sé, que interpretan y hacen sacrificio de animal y todo lo demás, esto no tiene nada que ver con judaísmo. Son personas que interpretan de una manera total y absolutamente ilógica la Torá. Y alguien puede decir, bueno, pero el profeta Eliyahu hizo un sacrificio en el Monte Carmel, allá, y Hashem lo aceptó. No puedes tú decir algo así, porque Akadosh Baruj Hu habló al profeta Eliyahu, le dijo, hazlo para que mi nombre sea reconocido, hazlo para que Israel vea. En un momento particular, y el Rambam habla muy, se explaya mucho sobre esto, en el Moreno Bujim, la razón por la cual Eliyahu Anabi se le fue encomendado hacer esto. Entonces, cuando nosotros decimos el judaísmo se basa en el Talmud, es por eso importante estudiar la Gemara, porque en Gemara hay interpretación de los Jajamim. Hace más o menos 1800 años, el judaísmo entró en una crisis de las más profundas. Sí, es verdad. El judaísmo tiene momentos de inflexión. El pueblo de Israel tiene momentos en que entra en crisis. Entra en una situación bastante complicada. Entre paréntesis, nosotros vivimos en uno de los momentos más extraordinarios de la historia, uno de los momentos más propicios de la historia para ser judíos.
sea, las condiciones y las situaciones y las ventajas que tenemos hoy en día, las personas que se han agregado al pueblo judío, el pueblo judío en general, son casi que hay que, en muy contados momentos de la historia, ha habido tanta libertad y tanta, si me perdonan la expresión, conveniencia en ser judío. Tenemos el Estado de Israel, la libertad, hay un Estado fuerte, un ejército, tantas cosas. Baruch Hashem que hay hoy en día. Pero a lo largo de la historia, en la mayoría de los momentos de la historia, no fue así. Cerrado ese paréntesis. Entonces, el judaísmo entró en una crisis hace 200 años, en 1800 años. Un poquito más, un poquito más. ¿Cuál fue la crisis? Con la destrucción del Beit HaMikdash. 1900 años, ¿cierto? Cuando el Beit HaMikdash es destruido, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si todo nuestro sistema de fe, todo nuestro sistema de rendirle servicio al Todopoderoso pasa en torno o está basado ¿en qué? En el templo. Y ahora que no hay templo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, surgió la figura en tiempos difíciles, en tiempos de situaciones complicadas, siempre hay una figura que surge, que es preponderante, siempre hay un líder, Akadosh Baruj Hu, levanta un líder, levanta una persona, levanta un Moshe Rabenu de la generación que nos guía, que nos encomienda, que nos muestra cuál es el camino. En ese caso fue Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Entonces yo quiero recomendarles algo. Cuando nosotros comenzamos a estudiar Torah y todo lo demás y comenzamos a profundizar, vamos a escuchar que el rabino tal, que el rabino fulano, que el rabino sutano, que este, el tana, el aquí, el allá, el rebe, no sé qué. Vamos a ver quién es cada uno. No tenemos tiempo para ir y decir y de hacer la biografía de cada uno de los sabios, para entender por qué es tan importante la figura de ese rabino, qué es lo que hizo, qué es lo que se distinguió, ¿verdad? Y la figura preponderante de Rabí, en este caso, de Rabí Yohanan Ben Zakkai. Rabí Yohanan Ben Zakkai fue el que reestructuró el judaísmo y lo hizo algo más parecido a lo que nosotros hacemos hoy. Okay, ya no hay templo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a rezar, vamos a tener unos libros, unos órdenes de rezos, que ya venían ciertos rezos, vamos a tener un libro donde vamos a hacer rezos en el momento, tres rezos diarios, como los tres ofrendas que se hacían en el templo diarias, y en Shabbat y en las festividades, cuatro rezos, se agrega el Musaf, y en Yom Kippur cinco, como era, se agrega el Neilá, aparte del Musaf, los tres que ya conocemos, Arbit, Shacharit, Minhá, Musaf y el Neilá Yom Kippur, y así vamos a hacer algo. Y durante 1800 y pico de años hemos venido con ese sistema. Ahora surgen preguntas. Y cuando venga el Mashiach, ¿va a haber sacrificio? ¿No va a haber sacrificio? Cuando venga el Mashiach, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esas son preguntas que en su momento tendrá el Mashiach que solucionar. Tof. Volvemos aquí al paso. Estamos primero en lo literal de la Torah. Y después vamos a ir a otro nivel y a otro nivel. Y vamos por el paso 15, ¿correcto? En el día siguiente de la séptima semana, contaréis 50 días y ofreceréis una ofrenda vegetal eterna, Minhá. Desde vuestros hogares de residencia traeréis pan que será agitado. Dos hogazas hechas de décimos de fa serán de sémola, horneadas con levadura, primicias para el Eterno. Dos hogazas, o sea, cada familia del pueblo de Israel tenía que mandar un delegado, mandar al padre de familia, mandar un delegado al templo en la festividad de Shavuot, y de cada familia del pueblo de Israel tendrían que llevar dos panes
con levadura, y esto es algo único en la Torah. En la Torah, si nosotros leemos, siempre dice que no debemos ofrecer ninguna levadura, que ningún pan con levadura, que los panes que tienen que ofrecer son matzot, panes ácimos. Pero acá empieza en Shavuot, disculpen, en Shavuot, la Torah nos ordena que llevemos panes con levadura, en la época en que el Beit HaMikdash existía. Y el pan será agitado, tenufá. Dos hogazas hechas de décima de fa serán de sémola horneadas con levadura. Es decir, tiene que tener levadura. Es interesantísimo. Y no es ahora la razón de nuestro estudio por qué tiene que tener levadura. Es la única vez en toda la Torah que Hashem pide una ofrenda con levadura. Con el pan ofreceréis 7 corderos sin defecto, sin mácula de un año, por los sacrificios. Ofreceréis un macho cabrío como sacrificio de hatat y 2 corderos, eterno. El sacerdote agitará los panes, y vuelve a los panes, es lo que quiero, trabaja sobre los panes de las primicias, sobre las 2 ovejas, como un servicio de agitación, serán santos para el eterno y para el sacerdote. Convocaréis en ese día, y habrá una santa convocación, un moed para vosotros, toda labor no haréis. Y un tof, el otro. Un día festivo, Shabbat, aunque no sea el séptimo día de la semana. Un decreto eterno en todos vuestros lugares de residencia para todas vuestras generaciones. O sea, en todo vuestro lugar de residencia quiere decir, no importa si vive en Japón, no importa si vive en Cali, no importa si vive en la Luna, no importa si vive en Saturno, este día es para ustedes un día sagrado. ¿Ok? No van a hacer ninguna labor, no van a trabajar, no van a hacer ninguna melajá, ninguna labor creativa. Van a descansar como descansamos en Shabbat Kodesh. ¿Ceder? Van a hacer lo mismo que Shabbat. Y vamos a ver que las Yom Tov tienen las mismas halajot de Shabbat. Cuando recolectáis la cosecha de la tierra, Shavuot tiene que ver mucho con la cosecha. Por eso habla, no recogeréis completamente las esquinas del campo, recogeréis las espigas caídas de vuestra cosecha. Para el pobre y el converso las dejarás, yo soy el eterno nuestro Dios. Ahí termina todo lo referente a Shavuot, lo que aparece mencionado en la Torah. Después, nuevamente en el Sefer de Devarim de Shavuot, pero viene a hablarnos nuevamente de que debemos celebrar la festividad de Shavuot, debemos celebrar la fiesta, debemos celebrar como la observancia que tenemos que tener en Shavuot. Es básicamente lo que la Torah va a hablar sobre la festividad de Shavuot ya en el libro de Devarim. Pero ahí agrega algo, que es lo que quiero que veas. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que la Torah agrega en el libro de Shavuot? ¿Hasta aquí hay algún tipo de preguntas? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay preguntas? Bueno, seguimos. Estamos viendo desde la base. O sea, ¿qué significa desde la base? Desde lo primero, o sea, desde la Torah, y después vamos a ir avanzando. Dice, ¿cómo se conmemora Shavuot? La huella eterna de Mamat Har Sinai. Shavuot es conocido como el día en el cual se celebra Mamat Har Sinai, la entrega de la Torah, la revelación. Sin embargo, hay también otros temas que forman parte de esta festividad, como se explica en esta clase. Otros temas luego se centrará en el legado eterno,
creado en Mamat Arsinai, o sea, la revelación. Mamat significa la revelación que hizo Dios en el monte Sinai. Entonces vamos a tener unas preguntas. ¿Cuáles son los temas que se conmemoran en Shavuot? ¿Por qué Mamat Arsinai es tan importante en la historia judía? ¿De qué manera su influencia es eterna y continua? ¿Por qué Mamat Arsinai es la base sobre la cual se fundamenta toda la creencia judía? O sea, que Dios se reveló a nosotros en el monte Sinai. ¿En qué sentido Shavuot es esencial para el establecimiento de nuestra identidad judía? ¿Qué papel juegan las mitzvot? Entonces, ¿de qué trata Shavuot? Lo que quieran, yo les puedo mandar este material, con mucho gusto se lo puedo compartir, lo quieran imprimir y tenerlo, es muy bueno. La cara más conocida de la festividad de Shavuot es su rol como la conmemoración de la entrega de la Torah. Cuando Dios le entregó la Torah al pueblo de Israel en el monte Sinaí, lo interesante es que la Torah misma describe a Shavuot no en términos, en estos otros, lo describe en otros términos. O sea, la Torah nunca dice que fue entregada en Shavuot, en ninguna parte. En la literalidad de la Torah se nos dice, el 6 de Sivan, la fiesta de Shavuot, yo fui entregada. Interesantemente, y es un tema que vamos a ver, todas las festividades del pueblo judío, las festividades de la Torah, y eso lo mencioné al principio, todas las festividades de nuestro pueblo, nosotros, la Torah misma nos da una fecha, en qué momento tiene que celebrarse, lo leímos en el capítulo 23 del libro de Levítico, de Vayikra, nos dice en qué fecha, en qué momento, en el primer mes, celebrarán para ustedes el día 15 del mes, en el séptimo mes. Nos da la fecha exacta en el calendario en que caen cada una de las celebraciones que son midoraitas, que son de la Torah. Pero la festividad de Shavuot, amigos, no aparece. La festividad de Shavuot dice, contarás para ti, y este día, el día quincuagésimo, cuando termine la cuenta, ahí es Shavuot, ahí es el momento de la entrega de la Torah, ahí es el momento en que yo di la Torah. Ahí es el momento en que vas a celebrar y vas a observar. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la Torah no nos da la fecha exacta de Shavuot? ¿Por qué no dice el sexto día del mes de Sivan? Adicional a eso, si nosotros podemos analizar un instante, Pesach, Sukkot caen en el día 15 del mes, es decir, con la luna llena. Y la mayoría de las festividades en el calendario judío, Purim, por ejemplo, que no es de la Torah, pero también nosotros celebramos, caen con la luna llena, caen en la mitad del mes. Shavuot cae el día 6 del mes, 6 y 7, acá en la diáspora. Aunque también hay una discusión en la Gemara si Shavuot es el 6 o es el 7. O sea, también vamos a llegar ahí a esa discusión, porque los sabios discuten cuál es la fecha exacta. El punto es que Shavuot aún en la fecha que cae, 6 de Sivan, es algo también único. Mira, tenemos varios aspectos. Dios, Akadosh Baruj Hu, manda que traigamos levadura, una ofrenda de levadura. Nunca en otro lugar la Torah dijo eso. Es más prohibido que se lleve levadura al altar en otro momento del año. Segundo, la fecha. Nunca nos dice cuál es la fecha exacta. Tercero, dice después de una cuenta. Y así podemos traer otro tipo de situaciones, otro tipo de características únicas de la festividad de Shavuot. O sea, Shavuot es una fiesta misteriosa. Shavuot es una fiesta cubierta por una cantidad de cosas que, si nosotros no nos ponemos a estudiar y a analizar a profundidad y a ver en las fuentes, no vamos a entender el porqué de muchas cosas. Siendo esto la fiesta más importante de toda la Torah. Pero no, es Yom Kippur la más importante. O es Shabbat Kodesh la más importante. Y en eso también hay discusión. Pero hay una cosa muy fuerte de Shavuot. Cuando decimos que es la más importante, Shavuot la entrega a la Torah. Si Akadosh Baruj Hu, Bar Minan, no hubiera dado la Torah, ¿qué? ¿Dónde Kippur? ¿Dónde Shabbat? ¿Dónde Cana? No hay nada. Shavuot es la fiesta en que nos constituimos como pueblo. Ayer hablaba el Rav Swetz, si no hay Torah, no hay pueblo. Si no hay ley, no hay pueblo. Shavuot es la fiesta en que se nos entregó la Torah, se nos entregó los mandamientos, se nos constituyó a la categoría de pueblo, ya no un grupo, ya no una tribu, ya no un conglomerado de gente, sino un mismo pueblo.
Y Shavuot es la fiesta en la cual todo el pueblo de Israel se convirtió, se unió, aceptó la Torá. Por eso Shavuot es la fiesta de los Gerim. Y cuando digo los Gerim, no solamente los que se convierten ahora, sino de todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel, Ler Leigayer, es un Ger que se convirtió, que bueno, y aceptó la Torá, como vamos a ver en la Gemara mismo, en Masejet Yevamot. Me gustaría saber si hay preguntas. Siempre es bueno que haya preguntas, porque cuando se estudia la Torah y no hay preguntas, quiere decir que el maestro no es bueno, o quiere decir que no estamos prestando atención, porque siempre la Torah trae preguntas. Entonces, todos conocemos Shavuot, el rey de la Torah, pero Shavuot tiene otros nombres. En Shavuot se realizaba una ofrenda especial de dos hogazas, que es lo que estábamos hablando, de pan. La Torah menciona que Shavuot es la fiesta en que se celebra la cosecha de los primeros frutos. Incluso encontramos en el Talmud que Shavuot es el día, y esta es otra característica importante. El Talmud nos dice que Shavuot es el día en que, en Masejet Pesajim, es el día en que Dios juzga al mundo. Es un día de juicio también Shavuot. Y decreta en Shavuot, es un día de juicio. Es un día en que Dios juzga al mundo. ¿Y qué pasa en Shavuot? Es un día en que Dios decreta ¿qué cantidad de frutos producirán los árboles durante el siguiente año? Pero eso no pasa en Tu Shvat, ¿no nos dijeron el 15 de Shvat que es el día del año nuevo de los árboles? Sí, es el año nuevo de los árboles para sacar el maaser de los árboles. Pero en Shavuot, Hashem decreta cuánto van a dar los árboles. ¿Y por qué en ese día y no en otro? Bueno, aunque estos temas parecen muy dispares, algunos de ellos están conectados con el tema de la entrega de la Torah. Entonces, primer nombre de la fiesta, vamos a analizar ahorita, y con eso culminamos por hoy. ¿Sí? Los nombres de la festividad. Shavuot tiene varios nombres, y estos nombres hablan de las cualidades que hay en la fiesta. Habla de hablando un poco un término un poco más místico, cabalístico, habla de la energía de la fiesta. Habla de la energía de la fiesta. Habla de lo que sucede, de la connotación que tiene la fiesta y de lo que podemos lograr en la festividad de Shavuot. Okay. Bueno, fiesta de las semanas, Hag Shavuot, como ya vimos. La Torah nos ordena contar 50 días, comenzando el día segundo de Pesach, y celebrar la festividad de Shavuot el día quincuagésimo. En la festividad de Shavuot, la Torah nos ordena llevar una ofrenda especial de dos hogazas de pan horneadas con harina de trigo. Ya vimos la fuente en la Torah. Aquí nos las trae nuevamente. Usardem, déjame mejorar los Shabbat, Millón, Abihen, et Omer. Antenufa, Sheva Shabbatot, Mimot, Teijena. Contaréis, ¿verdad? 7 semanas completas. Y la fuente en Devarim 16:9, que les dije ahorita, que también en Devarim, la Torah vuelve a narrarnos esto. 7 semanas has de contar, desde el momento en que se pone la hoz por primera vez sobre los cultivos, comenzarás a contar las 7 semanas. Ese momento es el segundo día de Pesaj, cuando se corta la ofrenda del Omer. De cebada. Cuando se pone la hoz, es decir, cuando la persona pone. Ahora, ¿por qué la Torah habla de esta manera? Es una cosa muy importante que todos tengamos claridad sobre eso. Dice, cuando se pone la hoz, ¿por qué la Torah nos dice, mira, tal día? Mejor la Torah nos hubiera especificado un día en particular, y entonces en ese día, ya sabemos nosotros para todas las naciones. Lo que sucede es que la Torah está hablando en un lenguaje para personas que son campesinas, para personas que son agricultores, para personas que son ganaderos. Esa es la sociedad israelí, la sociedad judía de ese momento. Nosotros vivimos una vida diametralmente diferente, sociedades de consumistas, posmodernas. No entendemos el ritmo, pero el campesino o la persona que vive
en el campo, entienden que hay un ritmo, hay un orden en la naturaleza, y saben qué momento sembrar, y saben qué momento cosechar, y su vida gira en torno no a que es mayo, junio, julio, o agosto, o lo que sea, no. Su vida gira en torno al ciclo de la cosecha, de la siembra, es momento de cosechar, es momento de sembrar. Así nosotros, el yudí tiene que entender cuáles son los momentos propicios para cada cosa. Y eso es también el conocimiento de las fiestas. ¿Esta fiesta es propicia para qué? ¿Esta fiesta me va a llevar a qué? ¿O esta fiesta me puede conectar con qué? 7 semanas has de contar, ¿verdad? Desde el momento en que se pone el agua por primera vez sobre los cultivos, comenzarás este contarás 7 semanas y observarás la fiesta de Shavuot para el Eterno, tu Dios. Las ofrendas voluntarias las entregarás, deben ser de acuerdo a la cantidad que el Eterno, de la cantidad que el Eterno, tu Dios, te haya bendecido, y te regocijarás delante del Eterno, tu Dios. Es decir, que Shavuot también tiene que llevar ofrenda. La persona tiene que llevar ofrenda, terumá, delante de Dios. Y una cosa que no nos había dicho en el libro de Vayikra, dice, y te vas a alegrar delante del Eterno tu Dios, y te vas a regocijar delante de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué significa? Lo saben, la Gemara nos explicaron lo que significa regocijarse. Dice, para los hombres, alegrarse, estarás alegre delante del Eterno tu Dios en la festividad. O sea, otra mitzvah más en Shavuot es estar alegre. Para el hombre significa carne y vino. Para la mujer significa vestidos, joyas, cosas bonitas. Para los niños, shekadim, dice el Shukaruf. Shekadim es de almendras. Hoy en día quiere decir dulces. Niños, si le dan almendras, no se va a alegrar. Pero si le dan dulces, o sea, tienes que alegrar a tu familia. Tienes que estar alegre, porque por la bendición de Borei Olam. Y hay algo adicional que yo quiero agregar. No aparece en los libros, obviamente. Hoy en día más. Hoy en día, ante la situación que estamos viviendo a nivel global, la persona tiene que agradecer y bendecir, y cuando digamos Shehayanu en la festividad de Shavuot, cuando digamos que nos ha dado vida, dígame usted si usted no lo va a sentir más que cualquier año en este año. Cuando digamos Shehayanu Bekiemanu, porque en el Kiddush hay que hacer Shehayanu, hay que agradecer a Dios que nos ha dado vida, que me ha dado vida y me ha permitido llegar a este momento. Hace unos días atrás, ya casi 50 días atrás, bueno, cuando llegue Shavuot van a ser 50 días atrás. En Pesach estábamos empezando todo esto y teníamos muchas dudas, muchas inquietudes, mucha angustia. Ahora el Shavuot, bueno, yo creo que ha bajado un poco la angustia, Baruch Hashem. Pero con más fuerza, con más ánimo, con más entrega y disposición, me ha dado vida. Cada uno, ¿verdad? Y me alegro, me da una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque lo ha metido y aleluya Hashem. Los muertos no van a alabar a Hashem, mira. Si vamos todos hasta los 120 años con vida y salud y todas nuestras familias, la persona dice, mira, Shem, en todo esto que está pasando en el mundo, con todas las situaciones, con todo lo que uno oye cuando ve, lee noticias o ve algo, noticiero, o alguien le comenta, o llega una cadena, una cosa, tantas cosas tan lastimosamente tan terribles, Barminan, que están pasando, aquí estamos celebrando Shavuot, aquí estamos con alegría, cumpliendo con este muet, con este momento de encuentro entre Borei Olam y su pueblo de Israel. De hecho, el mismo nombre Shavuot, semana, se utiliza en la Torah para referirse a la festividad. Se refiere al hecho de que representa la culminación de un proceso de 7 semanas. Se llama Shavuot, son 7 semanas. La Torah llama la festividad, dice el Menorá de Maor, la fiesta de Shavuot, porque tiene lugar cuando se completan las 7 semanas. Hay un libro de Kabbalah que fue escrito por los seguidores del Baal Shem, que se llama el Kedushat Levi. Aquí traemos aparte del Kedushat Levi, que habla sobre Shavuot, muy interesante. Este también es una explicación del término Atzeret, que utiliza el Talmud para referirse a Shavuot. Cuando el Talmud habla de la festividad de Shavuot, no la llama Shavuot. En el Talmud, el término que se utiliza para referirnos a la festividad de Shavuot es Atzeret. Atzeret significa, tiene varios significados, significa retención o conclusión, ya que Shavuot en realidad es la conclusión de Pesach.
sea, es la conclusión del ciclo de renovación que comenzó en Pesaj y que termina en Shavuot. Sea, en realidad, comienza en Pesaj, se desarrolla durante todo en la cuenta del Omer y culmina, finaliza en Shavuot. Finalización también es otro de los de las traducciones que se le puede dar o acepciones a la festividad al término de Shavuot. O detención de algo. Shavuot, refiere Shavuot como Atzeret. El Talmud aparece siempre Atzeret, nunca Shavuot. Significa la finalización o detención de algo. Y de acuerdo con Rabbi Levitzhak de Berdichev, César Libraja, esto se refiere al hecho de que Shavuot concluimos o detenemos la cuenta del hombre. Dice que Ushad Levi de Rabbi Levitzhak, uno de los grandes maestros del Hasidut y de todo lo que tiene que ver con Kabbalah, dice, cuando estaba en Lituania, una vez me preguntaron por qué la fiesta de Shavuot también se llama Atzeret. Este nombre no se usa en la Torah, excepto para referirnos a Shemini Atzeret, que es el último día de Sukkot. Es el octavo día de la fiesta. Tiene que ser la fiesta de Sukkot, también se le llama Atzeret. Entendemos que todas las festividades tienen nombres conectados con el evento que ocurrió en ese día. Eso es cierto respecto a todas las fiestas, excepto para Shavuot. Otra vez, algo diferente, algo en lo que Shavuot no se parece a las demás festividades. Que recibe su nombre por la mitzvah de la cuenta que se complete ese día. Tenemos que entender por qué esta festividad recibe su nombre a partir de algo que ya ha ocurrido. Y la respuesta es porque esa es la finalización de la mitzvah. Y es también la razón de hacer la fiesta de Shavuot. Al concluir la mitzvah de la cuenta, Dios nos ha ordenado, por esa razón se llama Atzeret. Porque la cuenta de Omer finaliza en Shavuot, es la culminación de la cuenta que Akadosh Baruj Hu nos ordenó, que es la cuenta de el Omer. El Ramban Nachmanides lleva este día un paso más adelante, explica que Shavuot es llamado Atzeret porque es la conclusión del periodo del tiempo que comenzó con Pesaj, como dije hace un momento atrás, tal como Shemini Atzeret concluye con la fiesta de Sukkot. Y en realidad Shemini Atzeret no solo concluye con la fiesta de Sukkot, Shemini Atzeret concluye con un tiempo que, si ustedes recuerdan, con un tiempo en el calendario extraordinariamente importante, que es desde que arranca el mes de Elul hasta Shemini Atzeret. ¿Verdad? Son 52 días, o sea, en los cuales son 60 y algo de días, 62, 63 días, en que nosotros estamos desde Elul, con la Selijot, con nuestro corazón derramado ante Borei Olam, pidiendo su misericordia, todo el mes de Tishrei, desde Kaván, Carlos Oshaná, Yom Kippur, Son Gedalia, antes Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Él nos ordenó observar, dice el Ramban, las manías de la festividad de las Matzot durante 7 días, con santidad al comienzo y al final. Es decir, primero y último día es un día santo, son Yom Tov, son días de elevación, son días como Shabbat. Y él contó 49 días después de esto. Y él santificó el octavo día, es decir, el día siguiente al cumplimiento de las 7 semanas. El Ramban habla un lenguaje un poco... El octavo día se refiere como el octavo día de la festividad de Sukkot. El octavo día se refiere que cada semana de Sukkot, cada semana de la cuenta del Omer, perdón, es como un día. Son 7 semanas, son 7 días. Shavuot sería el octavo día. ¿Ok? Una manera de hablar de los Mekubalim también. No es semanas, es días. Es como un día, cada semana es como un día. Así lo mismo con los años. Son ciclos de 7 años, en realidad son ciclos de 7 días, cada año como si fuera un día. Pero no es ahora la razón por la cual estamos estudiando. En algún momento podríamos hablar de eso, sino algo de la manera en que ellos se expresan. Y el santificado octavo día, es decir, el día siguiente al cumplimiento de las 7 semanas. Como el octavo día de la festividad, y todos los días que se encuentran en el medio son Olam Moed, los días intermedios. O sea, en la festividad de Sukkot, ustedes saben, hay días intermedios. El 50º día es el día de la entrega de la Torah, día 50.
Cuando él se mostró al pueblo su gran fuego y ellos oyeron su palabra desde el fuego. Por esta razón, nuestros sabios de mitad memoria llaman a Shavuot Atzeret, porque es equivalente al octavo día de Sukkot, el cual fue descrito por la Torah de esta manera. Así el Rambam explica que Shavuot es intrínsecamente, está intrínsecamente ligado a Pesach y todo el periodo de Omer que comienza con Pesach y culmina con Shavuot. Concluye, en verdad, una larga festividad. O sea, esto es una sola festividad, Pesaj, la cuenta del Omer y su conclusión que es Shavuot. De esta manera, los 49 días del Omer son como los días de Hol HaMoed, los días intermedios de la festividad de Sukkot, en los cuales unen el primer día de Sukkot con Shemini y Atzeret. ¿Por qué es tan significativo respecto a la finalización de las 7 semanas del Omer y qué relación tienen con Matan Torah? O sea, esta pregunta pienso yo focal de todo esto. La respuesta es que los 49 días del Omer tienen el objetivo de conectar la fiesta de Pesaj con Shavuot, conectando los milagros del éxodo, de la salida de Mitzrayim, con la entrega de la Torah, que también fueron días de milagros. Los días del Omer son una cuenta regresiva hasta Shavuot. Dice el Sefer HaJinuj. El Sefer HaJinuj fue escrito por un Rishon hace el año 1200. El rabbi Yonah Miñerón, si no estoy mal, Aarón mi Barcelona, el famoso el Ram. Si no estoy mal, quiero confirmar. Por eso es importante repasar. Es el rabbi Yonah Miñerón. Aarón Alevi, el Ra Aarón Alevi, el Ra es muy famoso, fue escrito en Barcelona. ¿Por qué es importante saber qué rabino escribió qué o qué? Porque así no entendemos. El Ra fue maestro del Rambam, y el Sefer HaJinuj es uno de los grandes, grandes libros del pueblo judío, de los clásicos. El Sefer HaJinuj explica las mitzvot, ¿no? Cada una de las mitzvot, igual como el Rambam lo hace, el Maimónides, pero el Rambam Aarón HaLevi también lo hace. Mitzvah 306, debido a que la Torah es la esencia del pueblo judío, por eso fuimos redimidos en Pesaj, para que podamos aceptar y cumplir la Torah. ¿Para qué el pueblo de Israel salió de Egipto? Para llevarnos a la tierra de Israel y para que comamos dátiles y uvas y bebamos vino y la pasemos bueno en las playas de Tel Aviv, Bar Minan. Porque la esencia misma del pueblo judío es solamente la Torah. Y los cielos y la tierra y el pueblo judío fueron creados por ella. ¿Para qué existe el universo? Para que la Torah fuera entregada a Israel. Y esta es la razón por la cual los judíos fueron redimidos de Egipto, para que pudieran recibir la Torah en el monte Sinai y cumplirla, tal como Dios le dijo a Moshe. Y esta será una señal en que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Dios en la montaña. Por consiguiente, que la Torah es la esencia del pueblo judío. Y por ella el pueblo fue redimido y logró el nivel de grandeza al cual llegó. Se nos ordenó contar desde el día siguiente, el primer día de Pesaj, hasta el día en que fue entregado a la Torah, para manifestarse el enorme anhelo que tenemos en nuestro corazón respecto a este día, tal como un esclavo añora y cuenta los días hasta el momento que será liberado. ¿No estamos nosotros contando los días en que se acabe la cuarentena? ¿Sí o no? Tal como un esclavo añora y cuenta los días en que será liberado, porque el hecho de contar demuestra que todo lo que la persona desea es llegar a ese momento. Es como Kadosh Baruj Hu hace. Sin embargo, podemos decir que además de esto, los días del Omer deben ser un periodo de introspección y de mejoramiento personal. Al llegar a Sukkot, debemos emerger de un extenso periodo de tiempo durante el cual trabajamos para perfeccionarnos a nosotros mismos. O sea, los Hoshaná, Yom Kippur, todo el mes de Elul, trabajando sobre nuestros rasgos de carácter y convirtiéndonos en personas adecuadas para recibir la Torah. Shavuot marca la conclusión de ese periodo de esfuerzo espiritual y, en consecuencia, de despertar espiritual. Entonces, Shavuot es un tiempo, la cuenta del Omer
Y consecuentemente Shavuot es un tiempo de despertar espiritual. Toda esta cuenta, por eso cada día contamos el Omer, cada día estudiamos el Pirkei Avot, también tenemos un espacio, como ustedes saben, a las 7 de la noche, preparado, porque si no es este momento, perdimos el tiempo. Entonces, Rav Akiva Tanz, que es uno de los grandes autores contemporáneos de nuestros días, del pueblo judío, pero antes de Rav Miller, dice, incluso en nuestros días, época de los 49 días de Pesach, 49 días entre Pesach y Abud deben ser días de preparación espiritual. Después del primer día de Pesach, nuestros antepasados se prepararon para recibir la Torah directamente de Dios. Y nosotros en cada generación también debemos utilizar estos días para prepararnos para Shavuot, para aceptar personalmente sobre nosotros la Torah nuevamente cada año. Cada año Dios renueva el contrato. Cada año Dios te pregunta a cada uno, a cada yudí, a cada uno, ¿quieres recibir la Torah? ¿Quieres volver a renovar el pacto? Y si tú no estás preparado, perdiste el tiempo. Barmina. Dice Raptamos. Intentemos comprender el Hidush. ¿Qué es el Hidush? La idea novedosa. Lo que no había sido dicho antes. Lo que no se había revelado antes. Hay que entender. Y aquí, entender aquí qué es la Torah. Entender que, perdón, hay que entender aquí. Es que en la Torah, contar no es una marca sentimental del paso del tiempo hasta llegar a la meta. Uno, dos, tres, no. Es construir una meta. Contar es un trabajo. Contar significa dar cuenta de y desarrollar cada componente de un proceso en forma total, responsable y en secuencia correcta. Solamente cuando cada detalle ha sido laboriosamente creado e integrado en el proceso mismo, se puede llegar a la meta deseada. Sefirat Haomer, Sefirat es contar. Cuenta del Omer es un cómputo así. La trascendencia de Shavuot, la Torah, no es alcanzada por un acto único que se construye, sino por una construcción deliberada y laboriosa. Cada uno tiene que construir un receptáculo, un altar para Hashem, para que Hashem pueda depositar su Torah. Cada uno tiene que prepararse para que la Torah pueda entrar en su corazón, en su mente, en su alma, nuevamente. No es alcanzada por un acto único que construye, sino por una construcción deliberada y laboriosa que en cada uno de los 7 días de la semana que llevan a él. Y cuando es realizado, Shavuot es el resultado, la renovación. Ahora podemos entender por qué la misma conclusión del periodo del Omer garantiza el establecimiento de la festividad. Hasta el punto que tanto el término Shavuot como el nombre Talmud y Patseret aluden a este aspecto de la festividad de Shavuot. El Omer es un periodo de intenso crecimiento personal. Y cuando llegamos a la culminación del Omer, hemos completado un extraordinario proceso de transformación. Nos hemos convertido en adecuados receptores para la Torah. Shavuot va a llegar, pero no todos los judíos van a recibir la Torah. ¿Está escuchando? No todo el mundo va a poder tener el mérito. Solo quien se ha preparado. Y esta es la razón por la cual hemos abierto este espacio en las mañanas para que estudiemos, para que nos preparemos, para que nos acondicionemos, para que estemos en ese nivel, en todos, y para que podamos hacer ese proceso de transformación y para que podamos ser dignos receptores de la Torah. Hay otro término de la fiesta que es Habikurim, ¿verdad? La fiesta de la cosecha, los primeros frutos, producto de lo que sembraste en el campo. Pero, Besrat Hashem, mañana vamos a continuar. Hoy vamos a dejar hasta aquí. Preguntas, por favor. Si hay alguna inquietud, es importante. Quiero saber. Besrat Hashem. Preguntas. Comentarios.
Bien, nosotros vamos a dar hasta acá. Nos volvemos a encontrar mañana, si todo puede, esta noche vamos a estudiar acerca del hombre, si todo puede, se lo permite. Tengan todos un maravilloso día, un extraordinario día.